La verdad, señores, que el gobierno, en cierto sentido, no tuvo suerte. El gobierno de Luis Abinader. ¿Por qué? Ganaron arrolladoramente los comicios municipales. Y a diferencia de otros años, cuando, por ejemplo, el PLD le pasaba el rolo a la oposición, a la entonces oposición, pues tenía, yo digo que más legitimidad, más allá de que este triunfo fue legal, ¿no? Pero la narrativa que estaba predominando desde la noche del domingo hasta la tarde de ayer lunes era que la abstención en estas elecciones fue de un 70%. En el Distrito Nacional, 64.4% me parece que era. Y en Santiago, 70% de abstención. La narrativa le estaba doliendo al gobierno. ¿Saben por qué? Porque no comenzó en la oposición. Inició con analistas preclaros, como Mario Dávalos, que no es gobiernista, que no es de ningún partido. Estaba en gente, abogados constitucionalistas muy reputados, como Nácef Perdomo, y por ahí se va. Muchísimas personas que no forman parte del espectro partidario empezaron a darle con eso, espérate, pero esto debe de llamar a capítulo a toda la clase partidaria en República Dominicana. ¿Cómo va a ser que un 70% de abstención? Y lo cuarto que ostensiblemente se gastaron. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 personas, 7 no votaron. Y yo, siendo conservador, te diría que 2 fueron llevadas por los partidos, siendo los votos más caros de la historia, y 1 fue de incauto o de incauta a votar por convencimiento propio. Eso fue lo que pasó, señores, en sentido estricto en estas elecciones. Entonces, en su acostumbrada LA semanal, el presidente Luis Abinader, pues, empezó a decir, no, espérate, eso no fue un 70, fue un 50 y pico por ciento, un 54%. Pero si le restamos a los dominicanos que están en el exterior empadronados, pues ya bajaría un 40 y pico por ciento el porcentaje de abstención, que fue un 40 y pico por ciento de abstención, señores. Y todos los que estamos aquí, que fuimos a los centros de votaciones, vimos lo que había. Bueno, no, el Charro Bachatero no vota, ¿no? No vota. Pero los que votamos aquí, fuimos a los colegios electorales y vimos lo que había. A nosotros nos llegaban reportes del matadero que había con la gente transándose para vender su voto, y adentro vacío, porque no había afluencia, no había concurrencia de la gente. En el populoso sector de Cristo Rey, por ejemplo, al lado de esa iglesia, había más tigres, delegados del PRM, comprando. En el Benito Juárez, por ejemplo, era tigres que estaban delegados del PRM, prestos ahí a comprar cédula y a comprar los votos de la gente. Eso era lo que se estaba viendo. Pero el presidente dice eso. Para mayor sorpresa de mi parte, aunque yo no debería sorprenderme, a veces soy ingenuo, tengo que reconocerlo, la Junta Central Electoral pues se despacha con un comunicado diciendo, no, la abstención no fue de un 70, fue de un 53.3. Oigan esta vaina, fue de un 53.3, salvándole el cuello de muchas maneras al gobierno, que necesitaba una legitimación frente a la opinión pública, porque, coño, no me conviene esta vaina del 70% de abstención. ¿Cómo eso me puede convenir? Y más de cara a las elecciones de mayo. Claro, espérate un momento. No. Yo en las elecciones presidenciales tengo que hacer hasta un récord de votación. Tengo que motivarme a hacer eso, por lo menos a venderlo. Y más el dominicano, que tiende a votar por el que gana. Y si sabe, y también dice, bueno, si fulano va a ganar, ¿para qué voy a votar? ¿Para qué lo voy a hacer? Eso ocurre con mucha gente. más los que no están convencidos, sobre todo de el poco trabajo, repito, de convencer a la gente que tenía que hacer la oposición, que no lo hizo bien, porque hay que decirlo, por eso salieron derrotados, porque no hicieron el trabajo adecuado de convencer a la gente por qué había que votar por ellos. Pero, señores, está clarísimo, la Junta Central Electoral, el PRM, están trabajando en mancuerna para darle para atrás, ¿no?, a esa narrativa que se había establecido en la gente de la gran y bochornosa abstención que hubo el pasado domingo. Y para ponerle más cortina de humo a eso, el mismo presidente hace una revelación en la semanal y dice por quién o quiénes fueron los culpables de que el PRM ganara de esa forma. Y dice que fue la oposición. O sea, le echa la culpa a la oposición porque dice, nosotros sí llevamos a votar a nuestras personas, a nuestra gente, pero la oposición no. Así que pregúntenle a ellos, ¿qué quiere decir eso? Que le estoy echando la culpa a la oposición de que yo haya ganado, bueno, de que el PRM haya basado eso. Es una declaración que no le reparó la gente en esa reflexión. La verdad que no se conformaron con arrollar de esa forma a la oposición, sino que también le quitaron lo único que le quedó a la oposición, ese premio de consolación, el hecho de la justificación moral de, bueno, hubo un 70% que no votó, que no votó, y eso se entiende como una inconformidad con el gobierno. Ese era el premio de consolación que tenía la oposición, ¿no? Porque tenía que dar una explicación a sus votantes, ¿no? No pasó eso. Pero hay que decir algo. Es grave lo que tú estás diciendo, porque si es así, entonces la Junta Central Electoral es un instituto más de presidencia. Mira, el periódico Hoy titula, abstención fue del más del 70% en las elecciones municipales 2020. La abstención de las elecciones municipales de 2024, fue de más del 70% según, y aquí viene algo interesante, según los primeros boletines de la Junta Central Electoral. Oye, ¿qué pasa ahí? En los primeros boletines hubo un 70% de abstención. ¿Por qué? Porque la gente no salió a votar. La gente no salió a votar. Yo dije aquí que nos llegaron reportes de Santo Domingo Este que a las 3:00 y pico de la tarde, cuando Luis Alberto vio, ¡ey! Pero salió a la calle con la alcancía, lo dije ayer, se está hablando de 100 millones que regó. En Santo Domingo Este. Te estoy hablando un caso, Santo Domingo Este. Y a las 3:00 y pico de la tarde, los colegios empezaron a llenarse de personas. Y así pasó en el país entero. No. Oposición y gobierno empezaron, porque el dinero lo van sacando poco a poco, ¿tú ves? A ver si la gente va a votar por los discursos primero, para ahorrarse esos cuartos. Pero a medida que están viendo que la gente no se está moviendo y que hay que moverlo, entonces llenan los colegios electorales a última hora. Yo tengo video aquí de casi a las 5 de la tarde en La Isabelita, full de gente. ¿Por qué salieron a esa hora? Porque los candidatos desesperados empezaron a repartir dinero. Entonces eso, obviamente, cambia los números. Los próximos boletines entonces se van llegando con más votos. Eso es lo que explica eso. No, yo pienso, mira, tú sabes, la política dominicana electoral tiene una forma de manejarse. Y los partidos políticos desde primeras horas están movilizando a su gente, a su militancia, para llevar los votos que tienen articulados seguros. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso que la oposición se fue con el amarre. Esa es mi tesis. ¿Por qué? Porque ciertamente la abstención proyectaba un 70%. Sin embargo, como tú bien dices, Edwin, yo veo cierta armonía en la narrativa del partido de gobierno, que no quiere asumir una victoria pírrica. O sea, ganamos mayoritariamente, pero con una pírrica participación, sino que quiere que se valide su victoria, ¿no? Que sea irrefutable, ¿verdad? Y Disculpa, Mario, tengo que hacerte la precisión ahí. Pareciera más que nunca, oye esto, que estas fueron como unas primarias partidarias. Correcto. Como la de 2019. Así mismo. Eso es más lo que parece. No, no, menos, porque en 2019 se participó... Es como la 2020, y es donde yo voy. No, no, yo digo por el método, o sea, de primarias partidarias. Correcto. No por el número de participación, a eso es que me refiero. Ok, mira. Entonces, ¿qué pasa? Para mí la estrategia fue genial de parte del gobierno, de soltar la pelota de la abstención en un 70% inicialmente. Y tú, como bien dices, de una vez hicieron eco los medios de comunicación, comunicadores, y la oposición se agarró de ahí. Y le dan, y le dan, y le dan. Entonces después vienen de allá para acá con una versión oficial. No, no fue de un 70, fue de un 53. La oposición desesperada que no quiere admitir su derrota. ¡Tan! Entonces ya el discurso cambia, no solamente institucional de la Junta, de que no un 70, sino un 53 que está admitiendo la oposición, sino el desmentido de la oposición, porque la oposición está en pataleo, porque perdió. Y se instala esa narrativa. Y la gente, y peor para mí, los medios de comunicación, dejan de lado la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la abstención al día de hoy en las municipales fue mayor que en el 2020. Y en el 2020 se adjudicó la grosera abstención de un 50% a la pandemia. Ahora no estamos en pandemia. Ahora estamos abiertos. Ahora estamos frugal. Ahora hay recursos. Ahora se trabaja, ahora la economía tuvo un rebote en el 2021, 2022. De venir a cerrar un 2020, ¿verdad?, en número negativo, a subir un 12% en el PIB. Y ese rebote económico, macroeconómico, es porque se abrió la economía nacional. Entonces, no hay justificación hoy para que se registre una abstención similar a la de 2020. Mario, salvo, pero se agregaron 1,000,000 y pico de votantes ahora en estas elecciones en el 2020, estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de porcentaje. Pero entonces, ¿dónde quedas ese 1,000,000 y pico? O sea, eso no cuentan. Hermano, para basarse en el porcentaje. Estamos hablando de porcentaje. Por eso, pues, ¿dónde quedan? Porque el porcentaje es con base en el total de gente que estaba inscrita en el patrón. ¿Cuál es tu punto? ¿Cuál es tu punto? Que eso, que finalmente entonces no pueden ser, digamos, ese 53%. O ese 43%, porque se agregaron 1,000,000 y pico de votantes nuevos. Sí, pero el porcentaje se saca con base en ese total. Sí, pero ¿cuál es tu punto? ¿Qué tiene que ver 1,000,000 más, 1,000,000 menos? Lo que estoy diciendo es que no es el mismo porcentaje que en el 2020 de la abstención. Sí, no. En el 2020 fue un 50%, ahora fue un 53%. Pero que por porcentaje no tiene que ver con el número frío, sino el porcentaje de gente. Estamos hablando que para el 2020, la mitad de los inscritos electorales no fue a votar. Cuando aquí la abstención siempre ha oscilado entre un 35%, menos de un 40%. 35%, 37%, 36%. La abstención, ¿verdad? En el 2020 sube a un 50%. Mucha gente dejó de ir a votar, que usualmente vota. Aquí se adjudicó eso a la pandemia. Ahora no estamos en pandemia. Y dejó de ir a votar un 53%. ¿Qué yo estoy señalando con esto? Que aquí la noticia, la realidad es que sigue habiendo una abstención alta, semejante a la que hubo en el 2020. Inclusive creció. Hoy por hoy votó menos gente. Y los que ganaron con alto porcentaje obtuvieron menos votos que en el 2020. Por ejemplo, yo puse el ejemplo de Carolina Mejía. Carolina Mejía ganó con un 60%, 3% más que en el 2020, con menos votos. Disculpa, entonces tú reconoces que no fue un 70% la abstención. No, es que eso es lo que dice la Junta. Yo me remito a lo que dice la Junta. Según los datos oficiales de la Junta, que la Junta publicó, que ya nosotros hicimos el introito, que eso está raro porque hay una armonía entre el gobierno y la Junta, y eso es otro debate. Yo lo que digo es, ok, no es 70, según la Junta hay un 53%, como quieres alta, es la realidad. Okay, es una alta abstención y esa es la noticia. ¿Por qué con un 20% de los votos, un 20%, anunciaron un 70% de abstención? Sí. Todos aquí sabemos que ya un 20% de los cómputos ya contabilizados. Varía muy poco. Varía muy poco. Sí. Y ahí están los números. Eso. O sea, si ellos lanzaron un 70%, por eso es que yo ¿cómo va a variar seriamente? Casi 20%. Lo que pasa es que tú te moviste. La explicación que yo di fue eso, que la gente salió a última hora a votar, y yo acabo movido de por el dinero de los lo que pasa es que tú te moviste para acá, yo no escuchaste lo que yo acabo de decir, y yo lo dije aquí, yo acabo de explicar, y fui consono con Edwin, que hay una armonía extraña, sospechosa, entre el gobierno y la Junta. Y para mí, yo dije, la oposición se fue con el amague, y eso es una narrativa que se construyó a propósito. Vamos a tirar, como la abstención va a ser un 50%, vamos a tirar que fue un 70%. La Junta vamos a tirar que fue un 70%. La Junta no, porque no lo tiró la Junta. La Junta lo tiró, pero te leí el periódico. No, eso lo dijo el periódico, basado en boletines de la Junta. La Junta no dijo, hay una abstención de un 70, Maracayo. Porque tengo que repetir, claro, no lo dijeron, no dijo la Junta. No lo dijo oficial. ¿Qué hizo el periódico? El periódico cogió los boletines, proyecto, dijo, bueno, según lo que vemos en los boletines, se proyecta un 70% de abstención. La abstención más grande. Se arriesgó a decir eso, todos los medios, porque eso no varía prácticamente. ¿Cuál es mi sospecha? Lo que voy a decir, lo repito por tercera vez, que fue una estrategia comunicacional. Bueno, la abstención se proyecta que va a ser un 50%. Vamos a tirar... o sea, que los informes le llegan a la Junta y los boletines salen como los reporta la Junta. La Junta puede tener 10.000 actas y el primer boletín sea con las primeras 3.000 actas. Ahora, las 3.000 actas es según llegan, pero es según ellos la saquen. Digo, bueno, la abstención que me da toda esta exacta. Yo estoy aquí elucubrando, especulándola, pero para ilustrarte el punto para que me entiendas. Bueno, yo tengo todas mis actas, la Junta. Estoy... En armonía con el gobierno, con la narrativa, porque también me conviene como Junta, que no hay una abstención tan grande. Coño, yo veo que mi promedio me dice que hay una abstención de un 50%, 53%, más que en el 2029 de pandemia. Coño, nos van a joder con eso. ¿Cuál es una estrategia comunicacional genial? Bueno, vamos a sacar nada más estas actas, que me dan una abstención más alta, para que se vaya a poner la narrativa, y después lo desmiento. Y todo el mundo queda mal parado. ¡Fua! Publican el primer boletín, a 70% de abstención, se fue todo el mundo ahí. Los periódicos, la oposición, la gente que no da ningún partido, haciendo análisis. ¿Por qué? Porque eso no varía. Luego instalan la nueva narrativa. No, la abstención no fue un 70, que eso sí lo dice la Junta. Y dio los informes detallados. La abstención fue un 53. Y si usted quita el baja más. ¡Pam! E instala, la oposición está mintiendo. La abstención no fue de un 70. La abstención fue de un 53 y no está similar a como ha estado siempre. Y yo digo aquí entonces, falso, no está como siempre. La oposición se fue con el amague, lo marearon a todos. Y peor aún, los periódicos comunicacionales que dieron que era un 70, por la errata que cometieron al decir que era un 70, se quedaron con la narrativa nueva y no se arriesgaron a cuestionar más. Y la noticia real es lo que pasó realmente. Hubo una abstención de un 53%, que es más alta que la que hubo en el 2020, y hoy no hay pandemia, como sí la hubo en el 2020, que supuestamente justificaba la abstención. Lo que quiere decir que de un 15 a un 20% de gente que va a votar usualmente no votó en estas elecciones. ¿Me entiendes? Y esa es la noticia. La abstención, no un 70, no 50, es alta. Y más alta que en el 2020, nuevo récord. Que nunca había visto una abstención tan alta como lo que hay ahora, que es real. Los 800.000 dominicanos ausentes que no pueden votar, ¿estaban en el padrón? Sí pueden votar, no es que no pueden votar. El presidente dijo que había que sacarlo y entonces la abstención baja. No, yo lo que él dijo, no es que no pueden votar, él dijo, los 800.000 que están en el exterior, que no están en el país físicamente, si tú los excluyes y nada más te limitas a los que están aquí, claro, baja la atención. Pero eso lo dijo el presidente, no la Junta, porque eso no es relevante para la estadística de la Junta. Para la Junta la estadística relevante es en base al padrón real. Y el padrón incluye a todo el que está para votar, incluyendo lo de exterior. Entonces, y por eso la Junta puso la estadística. Si dices que normalmente es la abstención es entre 35 y 37%, y 37%, entonces digamos que 12% dejan de votar, ¿verdad? O sea, el 12%. Adicional. Entonces, justamente fueron 15%, o sea, 3%. Más gente dejó de votar que en el 2020. 3%. Que recuerden que la noticia fue que en el 2020 fue la abstención récord por primera vez en el país. Si ahora sube un 3% más, rompió el récord anterior y no estamos en pandemia. Seguimos rompiendo récord y yo particularmente, aunque Mario dio una explicación muy interesante, no me creo eso de que fue un 53. Fue más de ahí. Exacto. Y te digo una cosa, es matemática hasta sencilla y eso es lo que a mí me gusta, la que yo puedo palpar. En mi familia... de los que votamos usualmente, lo hicimos la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad no estaba convencida de la oferta electoral que había y estaba harta de lo mismo. Esta es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz, Charro Bachatero, Fernando González. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar, compartir y darle a me gusta para seguir creciendo.